El fútbol convoca y conmueve emociones y pasiones. Y la pasión no es cualquier tipo de emoción, es una emoción muy, muy fuerte, muy, muy potente. Y por lo tanto, a esa emoción, a esa pasión, además hay que situarla en los tiempos de la pandemia. Y entonces me parece que a todos los otros fenómenos subjetivos que el fútbol convoca, como es la identificación con un club, la pertenencia a un club y el valor enorme que tiene el pertenecer, lo que significan la identificación, el lugar del ídolo, todo eso podemos analizar desde la psicología social. Pero digo, a todo eso además situémoslo en un momento de pandemia donde lo dominante viene siendo la frustración. Una de las cosas que uno escuchaba a lo largo de los relatos, de los mensajes de WhatsApp, de todas las redes sociales durante el fin de semana, tenía que ver con Colón me devolvió la alegría. Y a mí me parece que esta no es cualquier frase. Es una frase que está poniendo en relieve todo lo que se jugaba atrás. Todo el cúmulo de, si bien digo, de restricciones, de frustraciones que se venía acumulando. Y que por lo tanto estaba claro que ese fenómeno, que además tiene una historia, y tiene una historia cercana de una frustración de no hace mucho tiempo, digo, me parece que eran todos aspectos que mostraban que si Colón ganaba, esto era lo que iba a pasar. Por eso creo que es hoy el momento, también era ayer obviamente, pero digo, el momento de decir basta. A ver, pensemos en no solamente en que me puedo contagiar, sino como bien decís, en aquellos que en realidad tienen en este momento una carga de tarea enorme, y no solo por COVID. Por eso yo insisto, primero, esto era una decisión que tenían que tomar quienes dirigen el fútbol básicamente o quienes están en la política y desde allí dirigen. Y esto debía pensarse antes. ¿Por qué? Porque hay que comprender lo que este fenómeno convoca, te repito. Por otro lado, hay otro tema que a mí me parece que también tenemos que pensar con esto que vos decís. La restricción viene siendo descalificada profundamente en muchos medios de comunicación como estrategia sanitaria. Y la restricción solo se la analiza desde el punto de me prohíbe, me limita mi libertad personal, como si libertad personal y conciencia social, conciencia crítica, responsabilidad ciudadana, no fueran aspectos que se requieren mutuamente. Digo, me parece que hoy es muy importante que la reflexión circule, pero te diría, yo no iría sobre la responsabilidad de quien salió. Me parece que esto es una reflexión que tienen que tomar los dirigentes, básicamente. Y bueno, si querés un tema que es para analizar en otro momento, pero creo que se juega mucho de todo lo que el fútbol perdió como juego y lo que ganó como negocio. Y atrás de eso habría que ver cuáles son, en todo caso, los beneficios de haber realizado igual este partido.